Bueno, mi gente, ya me dijeron que Matt Damon y Casey Affleck llegaron aquí a Telemundo. Yo no sé si es verdad porque yo no he visto nada. Sí. ¡Casey Affleck! ¡Señor, esto está rojo vivo! ¡Volvemos con ellos! Oh, ¡hi! ¡Hi! ¡This is awesome! ¡You instigators! The Instigators es la nueva película de Matt Damon y Casey Affleck, quienes vinieron al estudio de Al Rojo Vivo. Imagínense ustedes qué emoción. ¡Ay! Here we do entertainment here. This is our show. It's beautiful. And then what I'm gonna do is that can actually go up there? Since yes, of course. Señores, este. Son súper simpáticos y hasta se pusieron a leer ahí. Buenos días. Ay, qué lindo. Vaya sorpresa que nos llevamos con la boda de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. La boda de Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Ok, ok. Bien, bien, calientito. Y bueno, de ahí nos sentamos a hacer la entrevista y ellos pensaban que yo era cubana igual que mi esposo. The guest is obviously normally Cuban, Cuba, but de verdad tú eres cubana, chico. Se me nota. No, la verdad. Hacer que hola. Have you guys ever had Cuban coffee? Yeah, I had some this morning. That's why I'm sitting up straight. You had Cuban coffee? She's from the DR. From the DR. Okay, all right, cool. Can you tell me, guys? Let's go, guys. Oh, sweet. Big Papi style. La verdad que nosotros los caribeños tenemos lo nuestro, pero lo más interesante de esta entrevista, en donde se habló de todo, fue la experiencia sobrenatural que Matt nos contó que le sucedió en Italia. Bueno, Matt cuenta que estaban grabando una escena de Talented Mr. Ripley, esa película tan increíble en Italia, en un palacio, cuando se dan cuenta después que hace esa escena con Cate Blanchett, que era una escena, según él me cuenta, súper simple, dos personas hablando, pues todo salió fuera de foco y tenían los mejores expertos grabando eso. Pero se encuentran con otra producción, les cuentan lo que sucedió y la producción le dice, no, es que ese lugar tienen fantasmas y ustedes tienen que pedir permiso para que no se les dañe lo que están grabando. Pues cuenta mal que ellos volvieron, rehicieron la escena y todo quedó perfecto. Isn't that crazy? ¿Qué? That's a true story. Eso está rojo vivo. Have you ever experienced something like that? Yeah, I went to do, y ahí lo escucha, Casey Affleck dice que también vivió algo parecido. Esto fue en una entrevista de una película de misterio que estaban haciendo y dice que estaban en una mansión, en el ático de una mansión, y que de buenas a primeras empiezan a escuchar ruidos abajo y decían, oye, cállense, que estamos grabando y lo que sea, y que cuando alguien bajó, entró ahí, fue al sótano y no encontraron a nadie. Lo único que encontraron fue detrás de la puerta, marcas de la puerta como de garras, de aruñones, como si alguien hubiera tratado de intentar salir de ahí. It was Rapsville. Everyone's out of there. That's crazy. Yeah. Did you run out? Run down the block. Felt like dirty and weird for like a week. It was horrible. ¿Qué les pareció? ¡Qué loco, eh! Bueno, ¿a ti te ha pasado algo igual? Escríbeme aquí y no te pierdas esta película que se llama The Instigators, súper, súper buena, que sale el 2 de agosto en todos los cines y a partir del 9 en Apple TV. ¡Un besito!